Congresista, un último tema quería comentar con usted, porque se ha, comienza pues la labor de la comisión del caso Belaún del Ocio. Usted conoció a Martín Belaún. Claro. Usted, entiendo, lo quiere citar porque compró una empresa, ¿verdad? Compré acciones. Donde Martín Belaunde era accionista. Era una imprenta, ¿no? Una imprenta. Fíjame, lo que se compró prácticamente fueron máquinas, ¿no? Ok. Máquinas de impresión. Ajá. ¿Y esto funciona? ¿Qué tipo de trabajo se hace? Era una empresa relativamente joven que Martín Belaunde formó. Me vendió sus acciones. Luego nosotros hicimos cambio de gerente general, ahí están en registros públicos, totalmente transparente. Eso fue en el año 2006, donde yo no era congresista, donde Martín Belaunde no tenía ningún cuestionamiento. Perfecto, perfecto. Yo entiendo que es una empresa más pequeña y no quería abundar en eso, pero eso da cuenta, digamos, de que usted sí lo conoció. Claro. ¿Qué pasó? Era ¿Qué, público, ¿qué ¿no? pasó con Martín Belaunde? ¿Por qué tuvo ese papel cercano, operativo, importante durante la primera campaña y luego se fue despegando del círculo nacionalista? ¿Qué cosa pasó para Yo creo que eso pasa eso? Como cualquier amistad en la vida, ¿no? Los amigos que tú conoces en el barrio, que conoces en el colegio o que conoces en la universidad, esos amigos de repente en tu vida van cambiando, ¿no? Yo creo que eso ha podido pasar, ¿no? Pero entonces, pero en el caso, digamos, el proyecto político en el cual él creyó y acompañó, pues por fin se cuajaba, llegaba al poder y en ese momento él se acuérdate, no creo que haya sido por propia intención, ¿no? Acuérdate que nosotros que no llegamos al gobierno, él es un empresario, él tenía sus propios temas personales, sus propios temas empresariales, ya nos siguió acompañando, digamos, a la pareja presidencial, optó, por ejemplo, por asesorar a gobiernos regionales y parece que ahí se... Rápidamente, optó. Esa es su hipótesis. Él se separa y de alguna manera comienza a hacer negocios sueltos con gobiernos regionales. Con lo cual ya nosotros ya, digamos, rompemos, digamos, esa relación que había con Martín Belaunde. Y el caso, como te digo, de la empresa, es una empresa, una microempresa, que nunca le ha vendido al Estado ni un lápiz, ni un papel, una empresa que se dedica al sector privado, una empresa que hace embalajes para productos farmacéuticos y es catalogada como una empresa que, digamos, fue constituida por Martín Belaunde, pero que a la hora Martín Belaunde no tiene ningún tipo de vínculo. ¿No se equivocó el oficialismo al no zanjar con más firmeza antes de que todo esto ocurra? Yo creo que no, porque ya la distancia venía de que pasaron las elecciones regionales y municipales del año 2006, o sea, han pasado 8 años. Y como digo, el apoyo que contamos con Martín Belaunde en el 2011, en la segunda vuelta, fue temporal, fue marginal, fue esporádico y no se nos puede acusar de las actividades que haya podido realizar Martín Belaunde, ¿no? Congresista, me estoy diciéndole que, bueno, tienen ustedes bastante trabajo en el Congreso en las semanas que vienen y va a ser un desafío, sin duda, para el gobierno Yo creo que como demócratas, creo que no debemos perder las perspectivas. Yo creo que cualquier proyecto ley o cualquier ley es perfectible. Yo creo que no debemos caer en actos de violencia. Este país ya ha sufrido mucha violencia política en los 80, parte de los 90. Yo creo que en democracia se resuelve a través del diálogo, buscando consensos y no justamente a través de esos actos de violencia que hemos visto el día de ayer. En todo caso, cuando existe conflictos en democracia, se resuelven a través de las urnas, los procesos electorales y no agrediendo a policías. A través de la democracia, a través de las urnas y a través del debate. Claro, muy bien. Muchas gracias por su visita, congresista. Y bueno, vamos a...